Pues bienvenidos un sábado más aquí al canal. Bueno, hoy como muy bien habéis visto, os voy a hablar de un champú para quitar amarillos, ¿vale? Este producto es de la marca, bueno, os lo voy a enseñar primero, ¿verdad? Es este de aquí, es de la marca Design Look, es una marca italiana, yo pensaba que era americana, pero es una marca italiana de Milán concretamente. Bueno, el champú es de 300 mililitros, ahí lo dice. Y como muy bien habéis visto, pues es un producto, bueno, ahí no se ve bien, pero bueno, cuando me estaba hablando de la cabeza os lo he enseñado. Huele súper bien, pero súper bien, todos estos productos huelen súper bien, la verdad. Esta marca es la misma de la decoloración, de hecho es el acompañante de la decoloración. Bueno, como decía, ¿qué estaba diciendo? Ah, este shampoo cuesta, a mí me ha costado, no cuesta, a mí me ha costado 7,95 €. Porque lo he comprado en la tienda de aquí del pueblo, que ya sabéis que es más caro. Vosotros vais a decir, Sonia, si te mueves para Sabadell, ¿por qué no lo compras allí? Tenéis razón, pero no lo he encontrado, no lo he encontrado. Como algunos productos que yo quería buscar de Abril et Natur, y en Sabadell, por donde yo miré, no habían. Entonces yo me imagino que igual en Barcelona, bueno, el caso es que no he encontrado. Y estoy triste por eso porque quiero encontrarlo. A lo que íbamos. Ya habéis visto cómo yo me lo he aplicado. Dos lavadas, no he dejado tiempo de exposición. Yo no he mirado en la web cómo se aplica el producto, si lo tienes que dejar tiempo de exposición, nada de nada. Yo lo he hecho como siempre lo hago, porque yo quería ver pues los resultados que veo con otros shampoos. Ya sabéis que, bueno, los que me seguís de tiempo, que yo utilizo de Necane el Mora Azul, que ese pigmenta un poquito el cabello, y el de Sarina Kay, el que quita visos amarillos, y ese pues pigmenta, pero muy ligerito, casi nada, ¿vale? Yo siempre me los aplico los dos, estos que he mencionado ahora, exactamente igual que me he aplicado este, sin tiempos de exposición. Pero aquí juntos o juntas vamos a ver, porque aquí tengo mi ordenador, he buscado nada más el producto para leer con vosotros, al mismo tiempo que nos enteremos, que, bueno, pues cómo se aplica y todo eso. Bueno, os quiero decir que este producto es 100% vegano. Ahora voy a mirar los ingredientes aquí con vosotros, pero bueno, dice que es 100% vegano, que contiene extracto de aceite de argán y de aloe vera. Puede ser, yo no digo que no, puede ser. ¿Y sabéis por qué sí puede ser? Porque este producto me ha gustado mucho, porque normalmente los shampoos que quitan naranja, que quitan amarillo, o shampoos para mantener el rojo, para mantener el cobre, son productos bastante astringentes. Eso significa que resecan bastante el cabello. Este producto he de decir que no. Es muy parecido al de Necane, solo que Necane es más potente porque mancha el cabello, y este, porque este es el resultado, no os lo he dicho, pero este es el resultado, ¿vale? Ha quedado muy brillante el cabello, eso me ha gustado mucho, muy, muy brillante. No me lo ha matizado todo lo que a mí me hubiera gustado, porque sigo, en cámara quizá no se ve tanto, pero sigo teniendo como pisillos así amarillos, y bueno, amarillos, vaya, ¿vale? Pero a lo mejor es, bueno, no sé si se tiene que dejar tiempo de exposición, ahora vamos a ver, ¿vale? Así que bueno, voy a ver primero los ingredientes. Aquí dice que lleva agua, sodio, que bueno, eso es sal realmente, sulfatos, glicerol, coconut, a ver. Bueno, se lleva perfume, más sal, lleva proteína, lleva, ¿qué más lleva? Bueno, por aquí no aparece el aceite de argán realmente, ni el aloe vera. Ah, bueno, sí, no aparece. Bueno, contiene alguna silicona que otra, tengo que decir, pero no son siliconas agresivas, o baratas, vamos a decirlo así, ya sabéis, Bueno, pues no sé, en los ingredientes no aparece el aceite de argán y de aloe vera.
Pero lo que sí he de decir que el cabello, aquí dice que lleva coco, ¿eh? Pero yo vi la descripción del producto, bueno, más bien la chica me dijo que era que llevaba extracto de aceite de argán y aloe vera. Ahora lo vamos a ver si es verdad o no. Bueno, aquí no lo pone, ahora hay que ver la web. Pero aquí no lo pone y donde debería de ponerlo es aquí realmente. Pero bueno, como decía, independientemente si lleva aceite de argán o no, o si lleva aloe vera o no, he de decir que el cabello no, a pesar de que lleva sales, no, obviamente, porque si no, no quitaría visos amarillos, no lo deja reseco. Por lo menos como yo me lo he puesto. ¿Vale? Así que bueno, ahora voy a ver, o vamos, bueno, voy a ver, porque yo lo voy a leer. A ver qué dice esto que tiene. A ver. Aquí dice, champú no hielo, vegano, 300 ml, Design Look. Ahora dice, champú amarillo 100% vegano, con extractos de argán y aloe vera. Indicado para cabellos rubios, grises, decolorados y blancos. Pues este champú, ¿dónde estás? Aquí. Este champú para los cabellos blancos, mi hermana tiene cabello blanco, se lo voy a probar. Tiene que quedar muy chulo, les tiene que matizar más bonito que para los amarillos por cómo me ha quedado el cabello. Dice, su formulación especial contiene pigmentos púrpura que reducen los reflejos amarillos no deseados. Pues sí, porque es así, ya lo habéis visto, es púrpura, bueno, violeta. Modo de empleo, es decir, cómo nos lo tenemos que aplicar. Aquí dice, aplicar sobre el cabello mojado, lo he hecho bien, masajeándolo con singular alegría. Es que yo parece, en cámara parece que me doy más fuerte y que como que le estoy tallando, dirían en México, muy fuerte el cabello, pero no, no es así, porque bueno, lo tendría partido, tendría menos pelo y pues ya veis cómo lo tengo, o sea, tampoco es que, ¿vale? Después dice, aquí ha estado mi fallo, a lo mejor, dejar actuar entre 1 y 5 minutos, emulsionar y enjuagar, repetir la aplicación si es necesario. Probablemente ese haya sido mi fallo. Para ver unos resultados más óptimos, o a lo mejor dicho, como a mí me hubiera gustado. Puede ser, y lo voy a probar, claro está, en otro momento. Entonces, ¿qué significa? Bueno, ¿qué quiere decir con eso? Que si tú en tu primera lavada ves que no lo tienes suficientemente matizado, después de que lo dejas como unos 5 minutos, no te recomiendo un minuto porque en un minuto no te va a matizar como demasiado si lo tienes muy amarillo, ¿vale? Entonces, mejor déjate los 5 minutos. Te enjuagas, que ves que tu cabello más o menos sigue igual, te lo puedes volver a repetir y de volver a dejar otros 3-4 minutillos, más o menos, y ya te lo enjuagas, te aplicas, eso sí, una mascarilla hidratante o reparadora, lo que tengas a la mano, te la dejas como 10-15 minutos, enjuagas y ya te secas tu cabello, si te aplicas un serum para antes de desenredártelo, te lo aplicas, en fin, como tú lo hagas normalmente, ¿vale? Así que bueno. Le voy a dar la puntuación, perdón. Le voy a dar la puntuación a este champú. No Yellow se llama. Y os tengo que decir que me ha gustado bastante. Bastante me ha gustado. Os tengo que decir que sí. Yo le voy a dar un 9. Le voy a dar un 9 porque todavía no lo he probado dejándomelo actuar unos cuantos minutos. Porque probablemente, no lo puedo asegurar, probablemente si lo dejara actuar en mi cabello el resultado hubiera sido un poquillo más a lo que yo esperaba del producto. Pero un 9 está perfecto. En términos generales, me ha encantado. No me lo ha resecado el cabello, lo ha matizado, no tanto como a mí me hubiera gustado, pero lo ha matizado, lo deja suelto, el cabello ya lo veis, tiene movimiento, se ve bien hidratado, brillante. ¿Qué más le podemos pedir a un champú que te cuesta 5 euros? Bueno, a mí me ha costado 7,95. A ver, en pesos. A ver, si fueran como 5, como 6 euros, serían como 120 pesos. O sea, entran dentro de lo que sería la gama de los champús económicos. Ah, si pagaras como 8 euros, más o menos, que es lo que pago, digo, por redondear, que es lo que he pagado yo, pues serían como unos, no sé, unos 200 pesos, 190 pesos, una cosa así, más o menos. Sigue estando dentro de los champús económicos. Para mí,
Los shampoos económicos, todo lo que es de 300 pesos para abajo, o sea, lo que serían 15 euros para abajo, es decir, hasta el cero, para mí entra dentro de la gama de los productos económicos. A lo mejor para ti no, a lo mejor para ti los productos económicos es de 10 euros hacia el cero. Puede ser. Cada uno tiene, en fin, pues una perspectiva diferente de la vida y de todo, ¿vale? Así que bueno, espero os haya gustado mucho. Espero que el cambio, en el vídeo haya sido de vuestro agrado, es decir, de primero ver una cosa y después la reseña. Y pues nada, que os mando un besito muy grande y nos vemos la próxima semana. Bye.